¿Sabes que lo que no usas, lo que no ejercitas, causas que se vuelva mucho más débil? Y precisamente vamos a estar hablando de eso al respecto. Así es que bienvenido, bienvenido al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional, espiritual, para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. No se te olvide darle like al video, déjame tus comentarios, suscríbete al canal y enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo que no ejercitas... Hey, tiende a debilitarse. Y hay algunos puntos que quiero que pongas máxima atención. Me dejas tus comentarios en cada punto que te esté compartiendo de que eh, si estás o no estás de acuerdo o qué es lo que te llevas. Por ejemplo, número uno, no ejercitas tu mente. Si tú no ejercitas la mente, por automático la mente se debilita. Entonces, qué interesante. Lo que no estés poniéndole atención simplemente eh, eh, se está debilitando. Y en este caso, la mente es uno de los, ahora sí que, recursos propios que uno debería de estar constantemente ejercitando, creando músculo y que a la misma vez eh, la puedas estar utilizando constantemente. Entonces, ojo con eso, porque mayoría de las personas ejercitamos el estómago y la boca, pero no ejercitamos la mente. Entonces, y, y si no la estás poniendo a trabajar. Si no estás levantando pesas mentales, músculos eh, mentales, entonces, ¿cómo quieres que se hagan más fuertes, ¿cierto? Número dos, si no ejercitas tu cuerpo, hmm, imagínate, imagínate nada más, lo vuelves más débil. Si no estás en plena eh, ejercitamiento del cuerpo. Número tres, no ejercitas las inversiones, debilitas, obviamente, ¿qué crees? Tu residual, tus finanzas, tu libertad, poderoso. Lo que no ejercites, por ejemplo, es lo que se debilita. Número cuatro, no ejercitas los pensamientos. Si no estás en plena creación de pensamientos abundantes, grandes, de prosperidad, de éxito, de, de abundancia, de agradecimiento, de, de gozo, de alegría, de felicidad, entonces los estás debilitando por automático. Okay. Número cinco, no ejercitas las emociones, de emociones otra vez, de grandeza, emociones de que ya lograste el resultado que tú has querido eh, vivir en el futuro. Si tú mismo no estás en pleno ejercitamiento, en pleno ejercitamiento de esas emociones, entonces te vas a encontrar con emociones débiles, con emociones reactivas, con emociones negativas, con emociones que no te brindan transformación y crecimiento. ¿Por qué? Porque se vuelven mucho más débiles. Entonces, imagínate, mente débil, cuerpo débil, inversiones débiles, o sea, finanzas débiles, pensamientos débiles, emociones débiles, ¿para dónde se va tu futuro? ¿Para dónde es que eh, 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 te va a tocar vivir eh, eh, en un futuro? Y estoy seguro que es predecible, ¿cierto? Estoy seguro que lo puedes predecir en ese momento. Y número seis, ¿no ejercitas la acción? tendrás resultados débiles qué poderoso no imagínate mayoría de la gente si sí tiene una mente débil cuerpo débil inversiones pensamientos emociones y la acción porque es perrososa ahora no creo que seas tú pero mayoría de los demás sí lo real de lo real es que quiero que examines y que tú mismo tú misma llegues a la conclusión por ti porque no hay cosa más poderosa que uno mismo se encuentre a uno mismo ¿En dónde y qué es lo que no estoy ejercitando? ¿Okay? Lo que no esté ejercitándose se está debilitando. Y por eso quise agregar este punto número 7, nada más como recordatorio, de que lo que no ejercites simplemente debes de entender que se debilita. Y, y, y eso que causas, debil, eh, eh, aquello, que causas eh, 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 aquello que causas en debilidad, aunque sea inconsciente, Vas a pagar el precio. Por ejemplo, mente débil, cuerpo débil, vas a convertirte en una persona que constantemente se enferma de todo. ¿Ok? Inversiones débiles, ¿qué crees? Finanzas, siempre vas a te pasar trabajando por dinero. Eh, pensamientos débiles, siempre vas a estar criticando, envidiando o, 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 o pensando cosas eh, negativas de, de todo lo que te eh, rodea. Emociones de, de débiles igual, ¿no? Siempre vas a tener esa angustia y frustración y, y estrés en, contigo mismo. ¿Y qué crees? Si no tomas acción, pues nada cambia. Nada cambia hacia, a, hacia prosperidad, vaya. Nada cambia hacia algo extraordinario. ¿Quedó claro? Déjame saber qué es lo que te llevas de cada uno de los puntos y en dónde deberías de estar trabajando. Felicidades por estar aquí conmigo el día de hoy. Y recuerda que si sí hay de otra. Aún hay más final, solo que al final siempre depende de ti.